Hello everybody. Today is March 16, 2020. I am Miss Martinez. I am the Spanish teacher. Buenos días. Hola a todos. Hoy es March 16, 2020. Yo soy la señora Martinez. Soy la profesora de español de cuarto y quinto grado. En este día vamos a estar aprendiendo las partes de la casa. Es una lección que los niños han estado aprendiendo todo el mes de marzo sobre las partes de la casa. The parts of the house. The house. Tenemos el vocabulario en español e inglés. Vamos a aprender cómo pronunciar cada una de estas palabras. Niños, yo quiero que repitan conmigo ahí en sus casas el vocabulario, ¿entendido? La casa, la puerta, la ventana, la chimenea, el patio, el techo, el jardín, el garaje. Este es el vocabulario en español. Ahora, lo tenemos aquí en inglés. Yo sé que ustedes se lo saben muy bien en inglés. El propósito de la clase de español es que puedan pronunciarlas e escribirlas en español. Ahora, hay otras partes de la casa que no puse aquí en la pizarra, pero que también las vamos a repetir todos juntos. La sala, la cocina, el comedor. Esas son otras palabras, partes de la casa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conjugar una oración con estas palabras? Vamos a conjugar una oración. La casa es muy grande. Ahora, yo voy a borrar las palabras en inglés y vamos a formular las oraciones con estas palabras. ¿Entendido? Voy a usar la palabra casa. La casa es muy grande. La siguiente, la puerta. La puerta está cerrada. La número 3, la ventana o las ventanas. La ventana es muy pequeña. La número 4, la chimenea. La chimenea es muy grande. Ahora, el patio. El patio es muy lindo. La siguiente, el techo. El techo es muy alto. Ahora la palabra jardín. El jardín tiene muchas flores. Ahora la última palabra, el garaje. El garaje está cerrado. Como podemos ver aquí en la pizarra, hemos formulado algunas oraciones usando el vocabulario de las partes de la casa. Ahora vamos a repetirlos todos juntos ahí en casa, ¿ok, niños? La casa
puerta está cerrada. La ventana es muy pequeña. La chimenea es muy grande. El patio es muy lindo. El techo es muy alto. El jardín tiene muchas flores. El garaje está cerrado. Hemos hecho estas oraciones para mostrarle que podemos formular ciertas oraciones con este vocabulario. Ustedes pueden hacerlo de otra manera, usando otras palabras para formular las oraciones. Ahora, estas son algunas de las palabras de la parte de la casa. Esta semana vamos a estar aprendiendo las partes de la casa, pero por dentro. Estas son las partes de la casa por fuera. El miércoles estaremos aprendiendo las partes de la casa por dentro. Por ejemplo, la cocina, la sala, el dormitorio, el baño. Esas son algunas palabras que vamos a estar aprendiendo el miércoles sobre la casa por dentro. Así que espero que hayan aprendido en este día las partes de la casa por fuera. Por favor, repitan en su casa el vocabulario y escríbanlo en su cuaderno de notas para que puedan memorizarse las palabras en español. Así que esta ha sido la clase de español del día de hoy, marzo 16, las partes de la casa. Practiquen mucho en su casa ustedes niños para que puedan memorizársela con más entendimiento. Así que nos miramos el miércoles. Hasta luego.